Bueno, vamos a hablar justamente de los chicos, de los adolescentes, de los niños, porque ya llega la segunda etapa escolar y vamos a ver cómo nos preparamos para este momento del año. Está la licenciada Carla Decut y nos cuenta más acerca de este tema. Buenos días, Sania, la teleaudiencia. Realmente comenzamos la segunda etapa luego de estas vacaciones inviernos, después un descanso, un merecido descanso. Y muchos de los padres se preguntan en esta etapa, ¿mis hijos se aplazaron en la primera? Y esa es una de las consultas más comunes. ¿Recuperamos en la segunda? Podemos recuperar en la segunda. Es muy importante recordar de que son los chicos los que van al colegio. Deben copiar las lecciones del aula, atender las indicaciones de la profesora. Y somos los padres, o son los padres, los que tienen que acompañar desde la casa, ya sea al llegar del trabajo, para controlar el horario de clases y también las actividades que ellos tienen para el día siguiente. Ese acompañamiento es importante. ¿Por qué? Porque somos nosotros, los padres, somos los responsables de hacer ese acompañamiento, pero son los hijos los responsables del desempeño en el aula, entonces en el colegio. Entonces es muy importante ese aspecto a la hora de iniciar este proceso cuando principalmente tuvimos una dificultad como un aplazo. No esperar que lleguen las notificaciones para empezar, ¿qué pasó? No. ¿Por qué no hiciste? Ir a conversar con el profesor de la asignatura también en la cual tuvimos el inconveniente, o si de repente se tiene algún tipo de inconveniente, el chico manifiesta un inconveniente, entonces consultar ya con el profesor, hacer una entrevista y hacer un acompañamiento también desde la casa y hacer una comunicación constante con la institución educativa. ¿Y qué hacemos, licenciada, cuando te viene tu hijo y te dice, la profesora no me aguanta? ¿Qué hacemos como padre? ¿Verdad? ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Es porque el chico no está cumpliendo nomás? ¿Existe potencialmente la profesora que no la aguanta al chico? ¿O cómo es eso? Porque seguramente habrá escuchado bastante. Existe la situación en que no hay mucha empatía entre el docente y sus estudiantes. Y puede darse. Pero entonces ahí, ¿qué tiene que hacer el padre? Tiene que recurrir, preguntarle, primero preguntarle al hijo, ¿en qué situaciones se dan estas? Bueno, porque no entregué mi tarea, cuando no estoy atendiendo. Entonces vos también, hijo, tenés que tener en cuenta que el comportamiento, las conductas son importantes en el aula. Ahora, si eso se mantiene, porque también sucede que vienen los chicos y dicen, la profesora a mí nomás me llama la atención. Sí. Eso es, escuchamos, pero normalmente se escucha. Y bueno, es importante ir a conversar con el profesor también, de ver cuál es el enfoque de ese profesor, claro. qué es lo que está sucediendo, su versión puede ser muy principalmente diferente con nuestros hijos. Entonces ahí ver, bueno, profesor, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles serían sus estrategias también para el manejo? Recordemos que entre 30 y 35 alumnos es lo mínimo que entramos por aula. Entonces, para ese manejo también el profesor tiene que tener un buen manejo de conducta, un buen manejo de su contenido, de lo que desarrolla con los chicos, y también la parte pedagógica. Bueno, ¿y cuánto, por ejemplo, se le dedica, los que tienen un turno o doble escolaridad, cuánto tiempo más o menos de tarea se puede esperar que hagan por día o de estudio? Siempre es la regla de los 10 minutos. Eso ya está a nivel mundial, ¿verdad? La regla de los 10 minutos. En los primeros años, 10 minutos por cada grado. O sea, en preescolar 10 minutos, 20 en primero, y va aumentando hasta llegar a una hora y media a dos ya en la educación media. O sea, tenemos que hacer un buen acompañamiento. En los que tienen doble escolaridad, yo siempre recomiendo de que en lo posible sean mínimas las tareas o las actividades que lleven a la casa, porque si no, tampoco nos disfrutamos con la familia. Eso es un aspecto muy importante de tener en cuenta, la planificación también desde la institución con las actividades escolares. Bueno, entonces nos preparamos ya para esta segunda etapa. Así nos preparamos, y bueno, los que están con un aplazo saben que tienen la oportunidad de recuperarse en esta segunda etapa, y aquellos que van teniendo ya dificultades, porque también se complejiza más esta segunda etapa, es importante tener un mayor acompañamiento. Bueno, cualquier duda, consulta, a través de Facebook, como Carla Decut, estoy a las órdenes para las dudas, las consultas que tengan. Bueno, y nos consta que ella siempre contesta a toda la gente que le está escribiendo. Pueden hacer sugerencias de temas también. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Carla Decut.